you <laughs> La semana pasada este, eh, estuvimos, estuvimos presentes en, un, en una ceremonia en el Instituto de Cultura de la Cultural de la provincia de Buenos Aires, porque se estaba presentando el programa que se viene desarrollando que es Más Libros para Más. Eh, así que estuvimos presentes eh, y el Instituto Cultural hace mucho por nuestra biblioteca, porque no solo nos permite poder garantizar el subsidio para para el sueldo de nuestra bibliotecaria, sino también en cuestión de material. Y este programa eh, nos brinda a las bibliotecas populares eh, de toda la provincia de Buenos Aires mucho, mucho material. Y realmente nos llevamos una sorpresa porque eh, terminamos volviendo a nuestra biblioteca con más de tres cajas de libros. Eh, de lo más variado, de autores bonaerenses, autores nacionales, de ficción, de narrativa, de poesía, eh, de historias de, de, de distintas ciudades, eh, realmente eh, nos venimos muy contentos. Y hoy vamos a presentar algunos de estos libros, no vamos a presentar todos, eh, de los que hemos recibido en el, en el día de, de hoy. Así que yo voy a, a comenzar. Después con, con Gabriel Chapunó va a comentar algunos otros. ¿eh? Este, voy a empezar a comentar algunos de estos libros. Digo, es de los más variados. Ahora voy a mostrar uno ¿eh? para los que están en Twitch. Después el video va a quedar también para todos. ¿eh? Este es, se llama Big Data. Big Data es un libro que ha eh, hecho, es la octava edición, un libro realmente con mucho éxito, que es de Walter Sosa Escudero. ¿eh? Del siglo, el editorial siglo XXI, y es un breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestra, nuestras vidas. <coughs> o sea, hoy en día, con la tecnología, cada vez que deslizamos nuestros dedos por una pantalla o ingresamos a una página web para hacer una compra o buscar una dirección, cada vez que hacemos un posteo o damos un like este, o subimos una foto a las redes, cada vez que usamos la tarjeta de crédito, el GPS, estamos eh, en generando datos. Y hoy hay cantidades espeluznantes de, de estos datos que tenemos. Ahora, este libro que hace Walter Sosa, que Walter Sosa es licenciado, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en la Universidad de Illinois, pero también es profesor, eh, director eh, del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés y profesor en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Es un investigador principal del CONICET, que es un libro muy eh, ágil para leer y que es como una breve introducción a, a este mundo que es tan importante. Tengamos en cuenta que recientemente la Universidad de La Plata, en un convenio entre la Facultad de Económica y la Facultad de Ciencias Exactas, ha creado la, la carrera. ...justamente de gestión de datos... ...esto es algo muy, pero muy moderno... Excelente, tenemos... ...entre los libros que... ...vinieron en esta... ...en esta tanda... Eh, ...tan tan rica, ¿no?... Que, ...que hemos recibido... ...el libro Escuela Pública... ...del escritor de Mis Pagos... ¿Ah, sí? Bayense, Omar Chauvier... ...yo lo tuve de profe... Ah, a, bien. A, ...a Omar mm. Chauvier... En, ...en la Universidad Nacional del Sur... ...en algún tiempo... ...y bueno... Este libro eh, se llama Escuela Pública, en la tapa tiene una, una escuela número 73 de la Colonia del Besia de 1923, eh, que transmite un poco el espíritu de... de Mostrarlo el Twitch, para los que tienen Twitch acá en la cámara. Mira, ahí va. Ahí está. Ahí está. Mira, Bonísimo. pero mira que esta Ahí va. Como, ahí, 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 ahí cómo están haciendo fila los, los nenes. Bueno, fue publicado nada menos que por la editorial Ediciones Vox, ¿no? de Bahía Blanca, fue publicado en, eh, en 2003. Indaga sobre la educación, pero no como un dogma de igualdad de oportunidades, sino desde el punto de vista de la construcción del lenguaje y de sus posibilidades. Ah, muy bien. Bueno, otro libro, este se llama La larga noche de los lápices. Relatos de una sobreviviente. Este libro, como lo ven, bueno, eh, hace poco se cumplió un nuevo aniversario, el 17 de septiembre de 1976, de este hecho que ha ocurrido en nuestra, en nuestra ciudad. Y Amilce Mahler, eh, de 17 años, estudiante secundaria, fue secuestrada de la casa de sus padres en La Plata, por hombres armados pertenecientes al ejército argentino. Estuvo detenida, desaparecida durante seis meses más tarde presa en la cárcel de Villa Devoto y finalmente bajo libertad, vigilada hasta los 20 años. Es sobreviviente de esa triste noche, la noche de los lápices, y ella hace un relato en primera persona eh, basado en sus propias experiencias y, sus, y en sus escritos desde la cárcel. ¿Mm? Es un testimonio en carne viva y a la vez una reflexión en voz alta sobre esta, sobre esta historia. Eh, eh, es muy recomendable este libro para aquellos que quieran profundizar en primera persona de esa triste noche que fue la noche de los lápices. ¿Tenemos bien, alguno más? Sí, bien. tenemos. Eh, otro de los libros que vino en esta tanda es. y está a disposición de quien quiera ir a, a pedirlo en la biblioteca, ¿no? La llanura pampeana, a ver. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Son cuentos regionales argentinos que enmarcados en el ámbito geográfico de la llanura pampeana. y eh, bueno, por un lado conviven en la selección de cuentos que se hace en la edición esta de Coligüe, un, eh la narrativa bonaerense ¿no? con la tradición por un lado la literatura gauchesca y la posterior literatura de estancias que diríamos de un Giraldes o de un Lynch Belito Lynch y la joven cuentística ¿no? de la también joven provincia de la Pampa. Es decir que ahí hay una cuestión geográfica pampeana, ¿no? y tenemos eh, varios cuentos ahí de Adolfo Conti de Soriano de Abelardo Castillo de bueno de Dora Batistón de Walter Casenave es una propuesta que además se completa con una semblanza de la historia indígena pampeana y también un diccionario de curiosidades eh, sobre los seres reales y los imaginarios que pueblan nuestra región. Fama. Sí, y para aquellos que, que no son muy habituados a lectura, este, este es, es un lindo libro para ingres, eh, tomarlo, porque son breves relatos, eh, breves narrativas, breves, breves cuentos eh, que o, lo, uno lo va a ir llevando, porque a veces uno no tiene la costumbre de, de leer muchas páginas, agarrar libros muy extensos y, y es un, una puerta de entrada para entrar en todo lo que es la narrativa y en este caso de la llanura bonaerense, así que es muy, re, muy recomendable. Bueno, tenemos otro libro que nos han, como ven, es muy variado la, el ingreso, que se llama Golpe de Estado Climático de Marx Alizard. Ahí se los muestro. ¿eh? Este libro, Marx alizar para eh, para quien no lo conoce, no lo conoce, nació en Londres en 1975. Dirigió varias obras colectivas y, y catálogos ¿m? y fue encargado de programación cultural en el Centro Pompidou durante el año 2001-2005 y director adjunto del eh, Palace de Tokio. O sea, una personalidad internacional. Y, y rescato esto que él dice: no hay crisis climática, hay una voluntad política de que el clima esté en crisis. Esta es la tesis que desarrolla Mark Alizard defienden esta obra brillante y provocadora. Cuando los estados no solo permiten que se incendien los bosques, sino que llaman a prender los fuegos, cuando no, se le, no solo se contentan con ignorar el Acuerdo de París, sino que lo destrozan en público, cuando no se limitan a dudar de los científicos que los amenazan, entonces podemos afirmar que está haciendo todo para que el planeta sea destruido. Bueno, no necesariamente es la posición del programa sobre el tema, no. sino que es uno de los libros que justamente propone un debate provocador. Así y así es, es como uno se, se va formando una idea, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿tenemos algún ¿Tenemos, otro? Sí, sí. Vino en esta <coughs> en esta tanda de, de libros, esto nada menos que esta joyita, de la editorial Seix Barral, Ajá. del gran Manuel Puig, La traición de Rita Hayward bueno ya, ya, ya clásico de Puig, ¿no? Eh, Puig fue un escritor argentino, nacido en General Villegas, ¿no? Eh, y fallecido en México, escribió ¿no? cantidad de novelas, obras de teatro, eh, relatos breves, guiones cinematográficos y eh, es muy, muy recordado por el beso de la mujer araña que después okay. se llevó a película, okay. también por boquitas pintadas, ¿no? y esta cuestión hollywoodense que tenía él, ¿no? este libro, La traición de Rita Hayward, bueno Cuenta la historia de un niño que habita en un pueblo imaginario de la Pampa Argentina. Seguimos con la Pampa, seguimos con la Pampa hoy, ah. ¿no? Eh, que se, eh, bueno, no, no les voy a spoilear el libro, pero eh, el, el nene encuentra en el cine un refugio y un escape a la vida que, que el contexto le obliga a llevar, ¿no? Ah. Entonces se indaga en el deseo del personaje por poder ser otra persona, ¿no? Eh, en el sentido de un yo interno que lucha por rebelarse contra los patrones de la sociedad, los cánones de su familia. Bueno, ya lo muy spoileé propio, ya muy, lo spoileé? La, no, muy propio no. de la vida de, 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 de Manuel Pig, eh, que se tuvo que ir de Villega por su condición de, de género y realmente ha sido muy, pero muy importante. Creo bueno, que esto es, es, es literatura es otro, de, de altísimo nivel. Argentino. Altísimo nivel. Bueno, acá vamos a un libro ya, es más eh, histórico. Y es sobre alguien eh, que ha marcado la historia de, de nuestra ciudad, del periodismo en general, que es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, de dramaturgo a guerrillero, es un libro de Enrique Arrozagaray, ¿m? editorial Cien Flores, acá lo mostramos. Eh, y esto de siempre lo que él, él plantea el autor dice siempre es bueno leer lo que Rodolfo Walsh escribió para nosotros también es bueno saber qué compromisos políticos tomó para beneficio nuestro permitirnos que una treintena de miradas nos cuenten cómo era ese hombre que escribía cuentos en El Tigre cómo codirigía el diario Noticias cómo reporteaba a los sobrevivientes de La Real en definitiva cómo se esforzaba por develar lo oculto y aquí hablan eh, de él eh, una treintena eh, de personas que lo han, algunos lo han conocido eh, y, y que es muy rico. O sea, se los, se los recomendamos porque esta compilación que hace Enrique Ar Arrozagaray es muy interesante para, para conocer más sobre Rodolfo Walsh Bien, bueno, eh, mm. otro de los libros que vino es eh, una compilación de Jorge Catervetti. Eh, en la, enmarcado en la... que es un artista conceptual, profesor de la UBA, y eh, sobre Jul, Jorge Julio López, ¿no? Está editado por Identidades Bonaerenses de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el único desaparecido en democracia, Jorge Julio López, eh, reunido por, por primera riquita. vez todos sus, todos sus escritos. Pero también sus dibujos, esto es una faceta por ahí no tan conocida para el gran público, entonces tenemos incluso versiones, a ver si lo puedo ver, poner en el, en el Twitch, eh, versiones facsimilares de, de, de dibujos personales de, de Jorge Julio López, escritos, manuscritos y bueno, un análisis. Y también hay transcripciones de, de partes del juicio, de la, 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 las opiniones de los testigos sobre los distintos temas de investigación. Eh, la verdad, que un material documental extraordinario, eh, extraordinario, se llama Memoria escrita Jorge Julio López. No, realmente ese libro lo elogiábamos antes del Estamos programa. De la plata, los hornos, no sí. tenemos esto a disposición de la gente que quiera estudiar un poco más sobre, bueno, por qué tenemos un parque en la en avenida 66 al fondo que se llama Jorge Julio López, por qué tenemos un monumento Jorge Julio López en varios lugares de La Plata. ¿Y por qué también esta lucha por los derechos humanos que tanto nos hemos comprometido? Tenemos acá material eh, que, compilado, inédito, sobre cuestiones de Jorge Julio López, como mostraba recién. Hoy este. que se vuelve a discutir quién era Chicolás. Bueno. Y acá en, en nuestro edificio, donde estamos transmitiendo, acá en el edificio Caracachop tenemos un mural que recuerda la, la figura y la presencia de, de, de Julio López. Eh, bueno. Eh, como ven, es variado, son importantes nosotros estamos, se imaginan como biblioteca, estamos más que contentos poder ofrecerles a nuestros lectores que vayan, porque les de, como les decía hoy, tres cajas esto es apenas un apéndice de todos los libros que hemos ingresado bueno, acá hay otro libro que se llama eh, Soy, eh, soy Relatos de, de, de Infancia y Adolescencia Trans Travestis es una, la compiladora es Gabriela Mancilla ¿m? realmente esta obra también una temática la cuestión de género eh, que ya vamos a abordar tenemos pendiente una entrevista para abordar la, el tema de la infancia y adolescencia trans travesti eh, con justamente con, tenemos pendiente con Gabriela eh, Mancilla eh, se hizo una, una película Yo nena, yo princesa eh, y esa es la lucha por el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de Luana. ¿Mm? Eh, en Mariposas Libres se da vuelta el objeto de estudio, la mirada se pone en la sociedad y no en la niñez travesti trans. Hoy podemos conocer la voz de los adolescentes que nos cuentan en primera persona cuáles son sus necesidades, sus diferentes formas de ser personas genuinas sin copiar modelos, su construcción de un ser por fuera del binomio varón-mujer son ellos en primera persona quienes nos dicen cómo quieren habitar este mundo ¿Mm? así que este libro también son cuentos distintos cuentos eh, para aquellos que le interesan las temáticas eh, que realmente se los recomendamos también son eh, estos relatos estos libros son buenos para aquellos que se quieren iniciar en la lectura y no un libro eh, completo ¿Mm? bueno entre las cosas que eh, llegaron en este acervo eh que, que, que llegó en esta tanda a la biblioteca, tenemos este libro de Marcelo Faust, eh, que es un escritor de Banfield, eh, ya ha publicado otras novelas, que se llama Ensenada Berizo 1962 y tiene una eh, estrella federal en tapa, bueno, editado por editorial Biblos. Bueno, en, esta, en este fin de semana tan terrible donde la violencia armada vuelve a aparecernos simbólicamente en todo el mundo, ¿No? Esto es una novela policial donde desarrolla una historia en el conurbano bonaerense que sigue a un pequeño grupo de militantes de la resistencia, en este caso la resistencia peronista, vinculados a la organización guerrillera Uturuncos, que buscaban regrupar a sus compañeros. Y bueno, a lo largo del libro va relatando cómo necesitaban dinero para financiar operaciones. Y aparece otro grupo eh, pequeño de policías, de espías que querían como propósito último, asesinar a Cook, a John William Cook, ¿no? Entonces, en esta... Bueno, y a ellos también necesitan financiarse y, y conseguir dinero, y bueno, así que per, los perseguidos, los perseguidores, pelean por un botín eh, del que quieren apropiarse para llevar a, a, a cabo sus acciones operativas. Esto, entonces, va de, haciendo una descripción de época, del de conurbano, de cómo se vivía el conurbano en esa época, ¿no? Florencio Varela, los, las estaciones de servicio, bueno... Eh, y todos son marionetas y los hilos, ¿quién los maneja? Desde afuera de Argentina. Así wow. es, bueno, eso es otro libro interesante. Bueno, hemos recibido, estos son algunos, también les digo, sí, para enumerar, eh, que los vamos a traer en, en otro capítulo del ciclo de la biblioteca, pero por ejemplo, para que se den cuenta, fútbol, fútbol de autor, los escritores salen a la cancha, cuentos de clubes argentinos, para los que son los futboleros, 12 escritores destacados escriben cuentos sobre el cuadro del fútbol cu del cual son fanáticos y digo, para los platenses que siempre tenemos nuestro corazoncito hay sobre estudiantes y gimnasia pero también, por ejemplo, otro libro eh, Los que somos más grandes no, una, una película que nos ha eh, nos ha encantado eh, que se ha hecho, es eh, el libro madín Lanús de Nelly Fernández Tiscornia, el libro, siempre a veces nos pasa, eh, esa, ¿Se acuerdan esa ...película que hace Juan José eh, Yusid... ...con el título Made in Argentina... ...a veces cuando vamos al libro... ...le sacamos más provecho, nos gusta más... Eh, ...y después, qué sé yo... ...por ejemplo, el último de Pedro Saborido... ...una historia del conurbano... ...cómo conocemos a Saborido... Eh, eh, ...gran guionista, gran escritor... ...que, que, que eh, observa, eh, investiga sobre la, sobre la historia del, del, del conurbano... Eh. Un eh, gran conocedor y con una mirada muy, muy ácida, lúcida, brillante. Sí, si yo les digo Capuzoto, es sí. eh, Saborido. Eh, esta es la, la realidad. Bueno, tenemos el libro ese de Pedro Saborido, que se lo recomiendo, yo lo he leído, y, y es, eh, plantea esa imagen sin tener que recorrerlo de lo que es eh, el conurbano y su gente. Eh, y por último, eh, así ya vamos cerrando, por ejemplo, hay uno de Haroldo Conti, la balada del álamo. Carolina, otro también, editorial MC, eh, realmente, bueno, vamos a ir trayendo, pero si ustedes quieren conocer más, como les dije hoy, se comunican eh, con nuestra bibliotecaria, con, con Ana Sapiola, eh, y, y le preguntan eh, qué otros libros hay y, y se acercan. Yo creo que lo mejor es, en esto es ir a la biblioteca y, y, y buscar este... Eh, qué libros qué libros hay, porque estos son los últimos, pero hay 11.000 libros anteriores más. ¿eh? Pero bueno, les digo para ir cerrando, nos, se comunican a nuestro celular 221-603-8855, 603-8855, y ahí están en contacto con Ana, que los va a saber guiar, y a los que no son socios, ahí mismo se asocian y pueden ya ingresar con estos libros. Así que bueno. Y los horarios de la biblioteca eh, son eh, de lunes a viernes, ¿m? de 1 a 7 de la tarde, eh, todos los días, menos los miércoles, que es de mañana, media, mañana y mediodía, que es de 9 a 3 de la tarde. ¿eh? Y también nos siguen por Instagram, busquen Instagram o Facebook. Biblioteca Popular Romero Delgado, o buscan como Universidad Popular Alejandro Cor y ahí ya eh, se contactan este, en nuestras redes sociales y, y estamos estamos ligados, así que realmente no, Gabriel, un, este ciclo es, es muy interesante porque nos da ganas de ir ya a la biblioteca a leer Sí, y como, recordame cómo se llamaba el programa con el cual tenemos estos libros el programa es Más Libros para Más y justamente la Biblioteca Popular Romero Delgado es un vínculo para eso. Más libros para más, para ustedes, para los oyentes, para los lectores. Así que les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y, y bueno, y nos vamos despidiendo desde acá con Gabriel Chapunov, con Laura Naya en la operación. Eh, y nos veremos el próximo domingo a las 19 horas para hacer un nuevo tiempo compartido el programa de UPAC.